Estamos en un momento totalmente diferente, donde la tecnología se ha llevado muy bien con el ejercicio, y es por eso que el día de hoy conoceremos una pulsera de actividad física avanzada, la Fitbit Charge 4. Y bien, es la primera vez que pruebo un dispositivo de Fitbit y mi experiencia fue bastante buena. Esta empresa se encarga de realizar diferentes dispositivos o wearables para hacer ejercicio o realizar deporte. Dentro de las características más resaltables de la pulsera, cuenta con la novedad de tener GPS, además de una integración de NFC para realizar pagos. Y como siempre, comencemos a hablar del apartado del diseño, que es bastante parecido a lo que fue la Fitbit Charge 3, aunque este modelo es algo más grande. Contamos con 35,8 milímetros de largo, 22,7 milímetros de ancho y 12,5 milímetros de alto. Por la pantalla cuenta con un panel que mide tan solo una pulgada y no es a color. Mi experiencia no ha sido del todo buena, ya que en situaciones más iluminadas o con días soleados sí que le faltará un poco más de brillo, así que te recomiendo que pongas el brillo automático para que tengas un mejor detalle. Tenemos materiales de construcción en polímero y la verdad es que se siente bastante bien, te da esa sensación de tener un dispositivo muy resistente. Por las correas, evidentemente contamos con diferentes modelos. En mi caso cuento con la correa textil reflectante, que me gustó muchísimo, tiene un aspecto elegante deportivo que de verdad se ve muy bien, y además la edición especial incluye una correa clásica negra que también está muy bien. Por la parte izquierda contamos con un botón inductivo que nos devuelve el feedback y también enciende y apaga el dispositivo. Si le damos vuelta a la pulsera, veremos el sensor óptico de ritmo cardíaco, el sensor SPO2 relativo y los dos pines de carga, porque la Fitbit Charge 4 no tiene carga inalámbrica ni nada por el estilo. En general es una pulsera muy cómoda y que se adapta a diferentes situaciones, tanto si estás en la oficina, manejando o si bien estás haciendo ejercicio. Y bien, ahora les hablaré de mi día a día con la pulsera y con la aplicación. Para empezar, hablemos de la personalización, ya que vas a poder navegar entre sus distintas carátulas, pero para ser muy honesto, el catálogo no es tan amplio como otros fabricantes. Otra cosa que me gustó mucho es que podrás recibir notificaciones en tiempo real y además las vas a poder contestar con respuestas ya automáticas que vienen. Eso creo que te ayuda muchísimo para no estar sacando el teléfono. Y como no puede ser de otra forma, por el apartado de música tenemos la integración de Spotify, donde vamos a poder controlar la música, elegir una lista de reproducción y activar el modo aleatorio. Además, también vamos a tener otras aplicaciones como agenda para checar eventos importantes, el tiempo para checar el pronóstico en tiempo real y en días siguientes, ejercicios de relajación, eso me gusta muchísimo, lo he probado y de verdad funciona, y por supuesto tendremos cronómetro. Ahora, si estás interesado en adquirir esta pulsera por el apartado fitness, te voy a comentar algunas de sus características más importantes. Tenemos GPS integrado, para que cuando corras, vayas en bicicleta o camines al aire libre, tengas un tracking completo para ver la distancia recorrida y también de tu ritmo. Esto de verdad te va a ayudar muchísimo. También contamos con monitorización continua del ritmo cardíaco. Esto te ayudará o te permitirá tener un mayor control de las calorías quemadas y aprovechar al máximo tus entrenamientos. Incluye diferentes modos de entrenamiento como correr, bicicleta, nadar. Sí, es resistente al agua hasta 50 metros. Vas a poder monitorar automáticamente los entrenamientos dentro del agua y también vas a poder llevarlo a la ducha sin ningún problema. Al igual cuenta con un modo automático de reconocimiento de ejercicio. Esto nos ayudará mucho si estamos al aire libre. Otra de las cosas que ya he probado en algunas bandas es la medición del sueño, con lo que vas a tener diferentes datos para ver si realmente estás durmiendo de una manera correcta y estable. Por la batería cuenta con una duración de hasta 7 días y de hasta 5 horas con el GPS activado, así que tómalo en cuenta si en algún momento te vas de ruta o quieres realizar ejercicio todo el día.
Y bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio, que es de nada más y nada menos que de 5.000 a 4.500 pesos mexicanos. Aquí puede variar mucho de dónde lo compres, pero sí, sé que es un precio algo elevado por todas las características que tiene y que quizá en el mercado hay otras opciones. Sin embargo, creo que al final del día pagas por el complemento que te puede dar la aplicación, que por cierto está muy bien trabajada con todas las características de la pulsera, y al final del día lo que buscas realmente es tener una extensión para poder realizar y tener todo el control de tu aspecto físico, y lo cumple muy bien. Así que pues nada, amigos, no olviden dejarme aquí abajo en los comentarios todas sus dudas, lo comprarían o no, qué le faltó al video, todo déjenmelo aquí abajo, y no olviden seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros dispositivos. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias a Fitbit, hasta luego.